A ver, meu, parece que o chip peligroso ou non? Anda, non me faga reiro. Pero tú, non sei, tú crees que lle vai colar? É vago, que teño un aire todo. Sei, que che dean 3000 eurazos, por facerte pasar por un asesino, non sei, Que te carai se importa, cal é bo que punto. Bueno. Bolo que debe estar o que era. Vale. Ei, cano terceiro B, son os meus veciños, vento por aquí. Hola, mi nombre es Isabel Serén y vengo de parte de la BBC a hacerle una entrevista. Sí, muy bien. Va, pasa por aquí. Bueno, casi voy a escuchar un poco de música habitación. Bueno, pues... ¿Sí? No lleves mucho volumen, ¿eh? Para empezar vamos a sacarle unas fotos. No sé si le dijeron que van a ir acompañadas del reportaje. Ah, sí, sí, algo me dijeron, sí. Pero luego. Señor Canto, vestido mejor. Bueno. Verdad, ver, a ver. Ven. Ya está. Siéntate, va, por ahí. Ahora le voy a hacer unas preguntas que... ¡Baixa el volumen! ¡Pero cántame lo que yo tengo que decir! Este hombre, meu... Como iba diciendo, le voy a hacer unas preguntas. Se las voy a grabar y usted va contestando. Perfecto. Bien. Señor Canto, ¿consume usted drogas? De canto, un canto. ¿Tiene alguna droga que sea su favorita? Depende, tú, ¿qué levas ahí? Señor Canto, estoy hablando en serio. Yo también. Bueno, será mejor que continuemos, ¿no? Dígame, ¿cómo hace para seleccionar a sus víctimas? A mí tanto, chimeteo. ¿Se explica que asesinara a su madre? Buah. Buah, sí, miña madre. Sí, fue un día de cacería, yo qué sé, íbamos de caza. Tocó ya él, como yo podía tocar a otro. Sí. Dani, que chamó a tu madre, a ver cuándo llegó el televisor. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Su madre no estaba muerta. Casi, tú no eres ningún asesino. Lo que eres, eres un imbécil. ¿Te parece normal hacerme perder el tiempo? No es así. La gente como tú corrompe la sociedad y hace que el mundo esté como está. ¡Soy nutrio! Ay, Dios. Dani, ¿Qué? ¿Cómo se fue a entrevistar? Cala la boca, anda. Cala la boca. Be my love. Be my love.